que es la arquitectura, siempre me hace gracia hablar de esta definición de poesía de Paul Valéry, ¿no? Que es la oscilación, la prolongada oscilación entre sonido y sentido, ¿no? Es bonito esta idea de una oscilación que se produce entre sonido y sentido, ¿no? Entre sonido, como eso que le da la condición lírica y poética, y sentido, que es lo que en el fondo está más relacionado, digamos, con lo racional, ¿no? En el fondo siempre me recuerda a esa otra punto de vista de Richard Rorty, que decía que el conocimiento se produce como una coincidencia accidental entre en obsesiones privadas y necesidades públicas, ¿no? Esto es algo que nos pasa a los arquitectos. Los arquitectos siempre estamos trabajando, nos guste o no nos guste, con obsesiones privadas, que son aquellas cosas que nos interesan, que pueden tener muchas derivaciones, que pueden ser muy diferentes, y eso permite que haya arquitecturas tan diferentes, como ayer veíamos en las presentaciones de los cursos, ¿no? Intereses de los profesores que tratan de lanzaros a vosotros, que abarcan muchas cosas, ¿no? Muy diferentes. Esas obsesiones privadas siempre se confrontan o se tratan de colocar con las necesidades públicas. Y esto es quizás lo más importante, porque los arquitectos lo que hacemos al fin y al cabo es un servicio público. Trabajamos para la gente, trabajamos con las personas, por las personas y para las personas, ¿no? Esto es muy importante, ese quizás sea el lema de toda nuestra arquitectura, ¿no? Hay que hacer algo que está hecho para los demás, ¿no? Hay que ser generoso, ¿no? Y en ese sentido, esta idea de la oscilación entre sonido y sentido, esta idea de la confrontación entre las opciones privadas y las necesidades públicas, o también aquello que hablaba el profesor Antón Capitel, profesor de esta escuela que ya no está aquí, que hablaba de que en realidad la arquitectura era un arte mediado, ¿no? Esto es bastante bonito porque en el fondo está hablando de que no es un arte puro, es un arte impuro, porque en realidad nosotros no hacemos todo, sino que tenemos que confrontarlo todo el rato con la realidad, con lo que existe. Esta es una conversación que os voy a contar yo, es un poco, tiene que ver con las personas, con las diferentes personas que van haciendo los proyectos y que van construyendo, ¿no? Cáceres, como la conocéis, es una ciudad de Extremadura, digamos, con un origen romano, ¿no? Sobre la que se asienta luego una ciudad musulmana y que luego ya pasa a una condición medieval ya cristiana, ¿no? Y ya evoluciona como ha evolucionado, ¿no? Pero que en el fondo es una ciudad tremendamente compleja y tremendamente rica, ¿no? Por razones de la vida, ¿no? Que te lleva a algún sitio, nosotros hemos acabado haciendo allí una serie de obras ligadas, sobre todo, a una serie de personas, ¿no? Voy a contar tres obras que están dentro del casco histórico de Cáceres y una que está fuera del casco histórico de Cáceres. Las cuatro obras, aunque parece que tienen exactamente, se mueven en el mismo entorno, acaban siendo bastante diferentes en la problemática, quizás por las personas y quizás también por las situaciones, ¿no? La primera que voy a hablar es de El Hotel Atrio, ¿no? El hotel, que es una obra que hicimos Mansilla y Tuñón. Luis Moreno Mansilla fue profesor de esta escuela. Si no hubiera fallecido hace 10 años, hace 11 años, estaría hoy aquí, probablemente hablando él, que hablaba mucho mejor que yo, era mucho más interesante. Pero bueno, esta es una obra que hicimos juntos y que es, y sin embargo las otras tres que voy a enseñar ya son hechas con Carlos Martínez Albornoz, que está por aquí, que es el socio que tengo ahora, que ya se llama nuestra oficina, en aquel momento se llama Tuñón, Masía y Tuñón, y ahora se llama Tuñón y Albornoz. Bueno, en esta primera obra hemos hablado de Luis y es muy importante entender que esta obra está hecha con Luis y digamos, si hemos funcionado casi como una persona, nos encontramos estos dos personas encantadoras que son José Polo y Toño Pérez, que son, digamos, los dueños de un relais chateau en Cáceres, que una pareja LGTBI y que querían trasladar su pequeño negocio, que lo tenían fuera del casco histórico, al casco histórico, unificando así, digamos, una oferta gastronómica importante de alto nivel con el otro gran, digamos, activo que tenía Cáceres, que es el casco histórico, ¿no? Son dos personas que es muy bonito porque, claro, yo ahora con el tiempo, como he trabajado mucho con ellos, nos hemos dado cuenta, claro, ellos aquí no sabían nada de arquitectura y nosotros no sabíamos nada de cocina. Con el tiempo, nosotros acabamos aprendiendo de cocina y ellos aprendieron mucho más de arquitectura, ¿no? Realmente, al trabajar ahora, seguimos trabajando con ellos en otras obras en Cáceres. Estamos proyectando ahora una fundación que han hecho para la educación y para la música, educación y tratamiento de niños con problemas de todo tipo. Y estamos en ese otro proyecto y realmente te das cuenta cómo una persona acaba entendiendo la arquitectura, ¿no? Muchas veces yo lo digo, la arquitectura, los arquitectos tenemos que trabajar como
profesores, tenemos que transmitir nuestro entusiasmo con la arquitectura a los clientes, a las personas que nos rodean, porque en realidad nuestra disciplina es una disciplina bastante difícil de entender a veces, ¿no? Pero, sin embargo, cuando uno empieza a saber de una cosa, empieza a encontrarle, digamos, las virtudes, empieza a encontrarle las, digamos, la fuerza de, ese, de esa disciplina, ¿no? Ya digo, ahora mismo ellos son más arquitectos que nosotros y nosotros somos más cocineros, no que ellos, que sería, pues bueno, efectivamente este realizador lo que se dedica es a hacer cocina, ¿no? Y también tiene una colección de vinos, que la habréis seguido esa historia famosa del robo del vino, que no vamos a entrar en ello, pero más interesante es esta cosa de dónde está, ¿no? Está en medio de Cáceres, que es una ciudad, como hemos dicho, de origen romano, donde ese perímetro más o menos coincide con el perímetro de lo que era la ciudad romana y donde había dos áreas, ¿no? Una castellana, que está al lado de Santa María, y una, sin embargo, leonesa, que estaba en la parte alta, al lado de lo que es Atrio, ese edificio que está en negro. Es bonito porque los castellanos y los leoneses que conquistan esto acaban peleándose entre ellos, ¿no? Y las primeras construcciones que hacen son construcciones guerreras, eran guerreros, no son palacios. Allí no había más que el palacio arzobispal y el palacio de la, no sé cómo se llama, del gobernador, ¿no? Nada más que hay dos palacios, lo demás son casas fuertes que se peleaban entre ellos, ¿no? Y que en un momento determinado la reina Isabel, cuando ya decide ponerlos bajo el vasallaje de Castilla, pues entonces les dice que no pueden seguir zurrándose entre ellos, los castellanos con los leoneses y los vecinos con los vecinos, y corta las torres, ¿no? Eso es bonito porque habla mucho de la historia de Cáceres. Estamos, por lo tanto, en uno de los dos centros de Cáceres, ¿no? Es una cosa complicada porque, claro, lo voy a decir, en aquel momento, cuando empezamos a hacer este proyecto, la gente de la aristocracia de Cáceres no vio muy bien que una pareja LGTBI se fuera a instalar al corazón de la aristocracia cacereña. Incluso la gente de Cáceres no entendió muy bien que unos arquitectos contemporáneos pudieran intervenir en el casco histórico. Y tuvimos ahí una gran trifulca durante años, hasta que al final conseguimos convencer también a todas las instituciones, a todas las organizaciones, de que el proyecto podía ser respetuoso con la construcción. Esto lo digo porque me parece muy interesante esta condición de la flexibilidad del arquitecto. Tiene que ser flexible, tiene que ser como las cañas, ¿no? Siempre existe como las cañas de bambú, ¿no? Que en el fondo te mueven y vuelves un poco a tu sitio, pero siempre ser capaz de establecer conversación, no solamente con tu cliente y contigo, sino también con la ciudad, con los restos arqueológicos, con la historia de la ciudad, con el urbanismo y sobre todo con las personas de la ciudad. La arquitectura es una, ya como he dicho antes, un servicio público, pero también tiene una incidencia sobre lo público. Cuando hacemos un edificio, no solamente es que el edificio sea muy bonito para nosotros, sino que tiene que estar la gente convencida de que aquello es algo que les es útil o que les interesa o que mejora la vida de las personas que viven allí. Esto es lo que nos encontramos cuando empezamos a trabajar, que era esta plaza de San Mateo, donde había esa construcción al fondo, que era la construcción del siglo XX, la de la izquierda, y una construcción del siglo XIX, la de la derecha, ¿no? No tiene mayor trascendencia. En su interior, sin embargo, todo estaba muy mal destrozado, con los adobes, con entonces esto era lo que teníamos. Después de mucha discusión, como ya digo, nosotros tuvimos el pueblo de Cáceres levantado en armas contra Mansilla y Tuñón. O sea, realmente hubo un momento en que 11.000 personas, dentro de una población de 100.000 personas, firmaron en papel, que esto es importante, en papel, contra ese proyecto, ¿no? Estamos hablando de una cosa prácticamente del 100% de la población, estamos hablando en papel, o sea, es muy fácil votar online, pero cuando lo haces en papel, un 10% acaba siendo prácticamente toda la ciudad contra este edificio. Nosotros tuvimos que ir persona a persona, institución a institución, midiendo mucho lo que querían. Al final lo que querían era que no se construyera más volumen, que no se construyera más superficie, que se respetaran las fachadas existentes y que no se modificaran las cornisas, ¿no? Y esto es lo que hicimos, ¿no? En realidad es un proyecto que, dada esa construcción que tenemos ahí, que tiene una parte primera del siglo XIV, luego la del siglo XIX y luego la del siglo XX, en realidad nosotros mantuvimos todas estas condiciones. Cosa que al principio no lo íbamos a hacer, pero mantuvimos alineaciones, volumetría, superficie, cornisas, etc., ¿no? En el fondo ya se ve ahí que el proyecto acaba siendo muy, muy poca cosa, ¿no? Esto es bonito porque muchas veces los arquitectos pensamos que en todo sitio lo tenemos que dar todo, pero al final no tenemos que dar tanto, ¿no? Aquí se ve lo que había, ¿no? Si tuviera un puntero sería estupendo, pero no lo tengo. O sea, ahí tenemos la construcción. Arriba está el estado actual y abajo está lo que hicimos, ¿no? Aquí se ve que en el fondo hicimos dos o tres transformaciones, una sobre todo
digamos, real mantuvimos lo que es el patio central, el atrio, mantuvimos el perímetro de la construcción, pero sin embargo todo el interior se fue transformando. Es como un nuevo animal que, manteniendo esa fachada que querían la gente de Cáceres que mantuviéramos, entraba dentro del edificio, ¿no? Es decir, que aquí tenemos, son tres plantas, una es el restaurante y dos de habitaciones, no tiene mayor trascendencia, ¿no? Pero esas fachadas al interior, que es esa especie de cangrejo ermitaño, ¿no?, que se mete dentro de una estructura existente, se construye con ese muro muy perforado, ¿verdad?, como, porque en realidad no, son pilares de 15 centímetros y son ilegales estructuralmente, Entonces, cuando pasamos, tuvimos que pasar digamos, la legislación de esto, la legalización, le dijimos, no, esto no son pilares de 15 centímetros, es un muro que tiene muchas ventanas, ¿no? Pues me parece muy bien, y ahí está legalizado, ¿no? Hay que saber también pequeños trucos, ¿no? Venga, tengo ratón, qué tontería, estoy tonto. Venga, pues fenomenal. Aquí vemos un poco lo que es esa fachada, toda hecha con esa condición más fragmentaria, y cómo en algunos momentos, pues esta estructura que existía, ¿no?, aquí se conserva lo del siglo XIV, sin embargo aparece la nueva estructura, que habla de esa verticalidad, que establece vínculos con una tradición de la construcción medieval, y luego aparecen pues momentos más hedonistas, ¿no?, como esas piscinas, un caldarium y tepidarium en la cubierta, ¿no? Aquí se ven los interiores con estas maquetas hechas. Muchas veces no entendéis en la escuela por qué os pedimos maquetas, ¿no? Maquetas, porque hay que ver cómo son las cosas, hay que hacer esta maqueta para ver cómo es el interior, cómo son las vigas, y cómo es el exterior, cómo funciona, ¿no? Entonces, al final teníamos este problema fundamental, que lo he avanzado antes, y es que había que conservar la fachada como fuera. Nosotros nos parecía esto una fachada, digamos, esto sí era del 19 y tenía su cierto interés, al fondo hay una pieza del 14 y aquí esta es una casita que se añadió en 1984, ¿no? Una casa que no tiene mucho interés. Entonces nosotros lo que hicimos es eso, vamos a conservar todo, lo tapiamos, ¿no?, abrimos los huecos donde nos interesan y con eso conseguimos este mecanismo, bueno, que ya se ha visto aquí, ¿no? Pues en el fondo esta construcción que, respetando un poco lo que existía, pues permite entender muy bien lo que existe. Bueno, este es un dibujo que cita Le Corbusier, evidentemente, que habla un poco de la condición objetual de la arquitectura que queríamos hacer, pero a su vez con ese contexto de esas tres torres, ¿no? La torre de San Mateo, la torre del Palacio de Sande, ¿no?, y la torre de Atrio, ¿no? Esta fotografía que siempre la llamamos las tres torres, con la que hemos anunciado la conferencia, que nos interesa porque está hablando un poco de ese respeto, ¿no? Esto es lo existente, como veis aquí también hay huecos tapiados y huecos vuelto a abrir, ¿no? Existen esta condición de verticalidad y esta pieza quiere retomar también o integrarse dentro de ese conjunto, aun cuando con cierto sentido del humor exagerado, ya este tapiado y esta apertura de huecos pues acaba, digamos, haciéndose de una forma quizás un poco más allá de lo que fuera necesitado, ¿no? O sea, o esta fachada principal que vemos aquí, como en realidad se convierte en esta estructura donde los huecos de 1984 se rasuran y se dejan enrasados con la fachada y se añaden estos nuevos huecos, que van trazando esta nueva arquitectura que trata de, por una parte, decir, oye, yo soy de hoy, pero por otra parte trata de establecer vínculos con soy de hoy, pero respeto lo de ayer, pero respeto lo que hay, pero respeto esta condición de masa, ¿no?, que existe en estos edificios, ¿no?, con mucha masa, mucho vacío, mucho, digamos, menos hueco que muro, ¿no?, que nos parece que es muy importante dentro de los cascos históricos, ¿no? Y aquí se ve muy bien, ¿no?, cuando uno mira la iglesia de San Mateo y ve esta puerta tapiada que hay aquí, ¿no?, pues es un poco el mismo mecanismo que utilizábamos nosotros para abrir nuestros huecos, ya digo, con cierta saña, ¿no?, porque el mecanismo se entendió muy bien en el ayuntamiento, pero con cierta saña a la hora de poner los huecos, como se ve aquí, que ya están incluso en una condición más aleatoria, ¿no?, innecesariamente aleatoria. Sin embargo, en el interior pues estaba toda esta estructura menuda del cangrejo ermitaño que se ha metido dentro, que está fragmentada y que va construyendo esas alineaciones existentes y que se va confrontando o estableciendo relaciones, ¿no?, por ejemplo, con la pieza de San Mateo o con los restos de la antigua construcción del siglo XIV que estaba aquí, ¿no? Entonces, la fachada es de piezas de hormigón hechas in situ, de una fachada de hormigón de 15 centímetros, como digo, por 15 centímetros por 45, de tal manera que esto estructuralmente roza la ilegalidad, ¿eh? El
código técnico, pero sin embargo la interpretación del muro muy perforado nos permitía hacerlo y ha funcionado perfectamente, ¿no? Tiene una escala muy menudita, a los que conozcan el Palacio Real son obras que están hechas prácticamente a la vez del Museo de Colecciones Reales. La escala del Museo de Colecciones Reales es una escala de 1 metro por 1 metro y esto es 15 centímetros por 45, ¿no? O sea, que son dos escalas muy diferentes. Esto es casi una casita, una casa fortificada en Cáceres que ha sido habitada o ha sido parasitada por un cangrejo ermitaño, ¿no? Los materiales, acabamos utilizando los materiales de la zona y, pues nada, este punto que era el único que conservamos y restauramos, pues se hace ya el sistema tradicional con las cruces de San Andrés para mantenerlo. Bueno, si vamos planta por planta, no vale mucho verlo, pero esto sería un zaguán con sus vigas de madera, un atrio, una pequeña cafetería, el restaurante y la cocina. La cocina tiene una posición, una dimensión exagerada respecto a estos restaurantes de alto nivel, que tienen una dimensión grandísima en relación a esto, ¿no? Aquí vamos haciendo el recorrido, tratando de construir ese casón extremeño, muy oscuro, con un artesonado y un atrio que tienes ahí, que se ve la transparencia, ¿no?, de los elementos entre el atrio y el jardín posterior. Aparecen elementos más contemporáneos y que habla un poco de ese interior-exterior y habla un poco del placer, del hedonismo, de la vida social, ¿no? Ahora, en el fondo, el corazón de este edificio es esta máquina que hay. Es bonito ver la máquina, ¿no? Yo tengo bastante estudiado que la gente en las intervenciones del patrimonio entiende muy bien, por ejemplo, un ascensor, porque es una máquina que se superpone a una pieza existente, ¿no? Pues esto es lo mismo, se entiende muy bien una cocina, que es una gran máquina, ¿no? Aquí no hay discusión, ¿no? La discusión entra cuando hablamos de otros elementos como las fachadas o lo que sea. El otro corazón, sin embargo, es la colección de vinos, que ya he dicho, no voy a entrar en lo del robo, que es muy morboso, pero os lo cuento luego en petit comité. Y este es el asunto, ¿no? En el fondo, cuando decía yo antes que esto es una arquitectura hecha por la gente, para la gente, o sea, con la gente, para la gente y por la gente, ¿no? Es esto, ¿no? Este momento en el cual, ¿para qué es un edificio? Pues un edificio es para esto, para disfrutar, para que la gente lo use, ¿no? Y para que en el fondo tenga esa condición más de ser habitado, ¿no? La planta arriba de los dormitorios, no voy a enrollar mucho, el atrio, cómo se ve el patio, cómo está, estos los cuartos son muy ascéticos, casi austeros, ¿no? Y que tienen esas ventanas que siempre miran un poco a lo patrimonial, ¿no? El edificio tiene esa vocación no tanto de ser visto, que se oculta bajo ese cascarón existente, sino de mirar, ¿no? No es el mirar, sino el... no es el ser visto, sino el mirar, ¿no? Y arriba, que ya cambia, aparecen las dos piscinas, ¿no? Y que tiene este pasillo también fragmentado que permite que cada habitación sea diferente y que tienes ahí, me gusta mucho la aparición, digamos, del reflejo de la piscina como algo más aleatorio, ¿no? Todas las habitaciones, ya digo, mirando siempre hacia el patrimonio. Lo importante no es lo que yo hago, lo importante es lo que hay fuera, y yo siempre miro hacia afuera, ¿no? Siempre miro hacia afuera. Miro tanto que este cangrejo ermitaño, que es el edificio, acaba mirando a la ermita de Cáceres, ¿no? El cangrejo ermitaño que mira a la ermita que está ahí al fondo. Esta es una foto que me hizo Luis. Nosotros inauguramos este edificio y a los dos años falleció Luis. Esta foto me la había hecho Luis con ese que estoy ahí, es mi hijo y yo. Y me hace mucha gracia porque en el fondo se reconoce atrio, ¿no? Atrio es esta pieza que hay aquí, ¿no? Lo bonito es esta plaza, que es una plaza, con otra plaza, ¿no? En esa diagonalización del espacio, pero que sin embargo habla de esa condición que tiene el edificio, no tanto de ser visto, sino de mirar hacia afuera, ¿no? El edificio es un edificio para mirar hacia afuera en vez de para que le miren a él. Después de construir atrio, hace poco nos encargaron ya, como digo, este edificio, estos tres que vienen ahora son proyectos hechos con Carlos Martínez Albornoz, que está aquí, que es el socio, me parece que hay aquí una foto, aquí estamos los dos en este mismo edificio que voy a contar, ¿no? Y que vuelve a ser un edificio dentro del casco histórico, atrio era este, y esta es la extensión de atrio, es un edificio que se llama Paredes Saavedra, un palacio, casa-palacio o casa fortificada, Paredes Saavedra, ¿no? Aquí se ve muy bien, ¿no? Y en realidad hay que entenderlo que esto es una pieza que empieza en el siglo XV, empieza en el siglo XV y se ve transformada hasta el siglo XXI, ¿no? Es realmente, cuando hablamos de la imposibilidad de intervenir en el patrimonio, la imposibilidad de tocar, uno ve una pieza como esta y se da cuenta de que ha estado toda la vida transformándose, ¿no? Tanto es así que cuando uno, bueno, aquí están los diferentes palacios, no tiene mayor
trascendencia, sino este me interesa, ¿no? Lo que nos encontramos nosotros es esta piececita, ¿no? Es una pieza que tiene ahí, en realidad, la pieza original es este torreón con esta, con este zaguán, es chiquitísimo, y entonces se va añadiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, esta es la primera pieza, también que era una torre castrada, como la de por Isabel la Católica, y nosotros la realzamos un poco porque el objeto original es demasiado cerrado como para entender la pieza original. Esta es la pieza original, lo que es una casa fortificada, que en realidad tiene una habitación, y dos habitaciones abajo y otra arriba, ¿no? Con una torre, ¿no? Es en realidad una pieza chiquitísima. Pensemos que estos aristócratas, que en realidad eran guerreros, vivían en estas piezas tan elementales, ¿no? Lo que es bonito es cómo esta, que es del 15, del principio del 15, se añade a finales del 15 esta, luego en el 16 se añade lo que es el claustro, ¿no? Con alguna pieza de aquí y esta de aquí, luego en el 17 se le añade esta de aquí, ¿no? En el 18 se añaden algunas de arriba y en el 20 se añade toda la cubierta de arriba, ¿no? Y así se entiende que esta pieza, que tenía una condición más helvética, de pequeño castillete, ¿no? De pequeña casa fortificada, acaba teniendo esa condición casi de un palacio cerrado, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Este es el estado actual del palacio, que se entiende, por aquí se entra, es el zaguán. La pieza original del palacio es esta, es decir, hay una sala y una torre a la cual se accede por detrás, ¿no? Y esta torre sube varios pisos, pero no hay más, ¿no? Realmente, cuando uno piensa cómo vivían estos señores, es bastante impresionante, ¿no? Y como en el 15 se añade esta pieza, en el 16 se añade este patio con dos columnas, ya en el 16 ya estamos hablando de que se han sido castradas, ya les han dicho que no podían eso, y empieza una vida casi del renacimiento, ¿no? Ya de la más humanista, de relaciones, ¿no? Y es bonito ver esa condición de que el patio en Cáceres acaba hablando de esta condición más de relaciones y más humanista de los señores feudales, ¿no? Se va añadiendo la pieza, esta también es del 16, ¿no? Se va, añaden estas en el 18, 19, estas en el 20, ¿no? Y esto es lo que hacemos. En realidad, lo que hacemos aquí en este caso parece que es lo mismo que lo de atrio, pero lo de atrio en realidad nosotros solamente mantenemos el claustro, lo que es la cáscara, ¿no? Y aquí, sin embargo, lo que tenemos es que mantener todas estas bóvedas y rehabilitarlas y restaurarlas, ¿no? Y es bastante complejo. Ahora aparece de repente una escalera de incendios, ¿no? Con la demolición de una pequeña bóveda aquí, con su discusión con patrimonio, ¿no? Aparece también, digamos, una modificación en este elemento más ligero, ¿no? Y aparece una transformación de este edificio, que era del siglo XX, en un edificio que nos admiten que se ha desmontado al 100% para construir un nuevo edificio, ¿no? Entonces, claro, el edificio que tiene este zaguán, lo que es luego la entrada con el lo que es el aljibe, un patio posterior, ¿no? Esta pieza que añadimos nosotros, y se van transformando. Y de tal manera que cada habitación que hacemos, que eso es bastante bonito, porque aunque estuvimos con Toño y José discutiendo las habitaciones durante 20 veces, por lo menos, las hemos dibujado, Carlos, 20 veces por lo menos, todas las distribuciones y todos los ajustes, al final, curiosamente, coincide con una cuestión bastante curiosa, que es que cada habitación responde más o menos a ese esquema que he dibujado yo ahí, que es el tiempo en que se construye. Es decir, que hay una del siglo XV, hay una del siglo XVI, hay una del siglo XVII, ¿no? Es bastante impresionante, ¿no? Aquí se ve lo que es el aljibe, ¿no? La aparición del ascensor, que es necesario, lo que es el aljibe interior, este atrio con esa columna, dos columnas en vez de cuatro, que es hermosísimo, y cómo aquí ya lo transformamos, porque esto era del 19 y lo hacemos más austero, como la arquitectura de Cáceres, y ya aquí hacemos una construcción del siglo XX también, en la planta de arriba, que era del siglo XX, ¿no? Bueno, la construcción del siglo XXI. La fachada la dejamos tal cual, no tocamos nada, y ahí se queda como está, a excepción de esta torre, que se ve muy bien, esta torre llegaba hasta aquí, y nosotros la aumentamos como 2 metros para permitir el entendimiento, igual que hablábamos antes de las tres torres de aquí, aquí hablamos de esta cuarta torre que aparece aquí, ya, sí, que se entiende que ha sido una torre que ha sido desmochada, pero que tiene una condición ya un poquito más vertical. Las plantas de abajo se mantiene la condición de carpinterías de madera vista, mientras que las de arriba, con ventanas más complejas, pues acaban haciéndose desaparecer las carpinterías para hacer que realce lo que es lo existente, ¿no? Entramos por aquí, ¿no? Hay aquí este zaguán, esta es una bóveda original totalmente, desde principios del 15, típica cacereña, que se hace, bueno, ¿no? Habría que verla allí, no la voy a explicar, pero es hermosísima. Una intervención de José Pedro Croft, que es un artista portugués, que hace esta pieza, ¿no? Y luego, diagonalmente, igual que las plazas, aparece
las plazas de San Mateo, aquí aparece el pequeño claustrito, el pequeño atrio, y luego detrás el jardín, ¿no? Entonces, esta es la intervención de José Pedro Croft, la cual también fue divertido, ¿no? Porque de repente Toño y José llaman a un amigo suyo, José Pedro Croft, y nos encontramos arquitectos, cocineros y artistas elaborando una pieza entre todos, ¿no? Que es esta pieza que habla de la geología del lugar, de las transparencias, de la simetría, del antiguo, ¿no? Es bastante, bastante bonita, ¿no? Una pieza que se mueve y que se incorpora, digamos, en ese Tahuán al recorrido que la gente hace por Cáceres público, ¿no? Entramos ya aquí y ya este es el elemento más impactante con el escudo de los Saavedra, ¿no? Y luego aquí el de Saavedra, pared de Saavedra, ¿no? Está aquí, ¿no? Este es, la verdad que son escudos preciosos y este ambiente ya más del siglo XVI, en el cual aparece una cosa bastante surrealista y a mí me gusta siempre detallar, y es que Cáceres tienen siempre una vocación de, cuando se demuele un edificio, coger las ventanas, las puertas y colocarlas en los nuevos edificios para dignificarlo, ¿no? Entonces, la puerta principal que hemos visto ya es una puerta trasladada, esta ventana es trasladada, esta ventana es trasladada, ¿no? O sea, que hay una sensación un poco de patchwork, ¿no? De que se van añadiendo, ¿no? Y que eso también habilita a que la intervención contemporánea sea permitida, ¿no? Aparece esta pieza de una ventana casi del siglo XX, del siglo XIX, añadida ahí, incorporando riqueza, en teoría, al espacio, ¿no? Todo el edificio, todo lo que son los recorridos históricos, los hemos dejado con la piedra vista para que se vean las cicatrices. Esto nunca estuvo visto, esto siempre estuvo revocado, pero para que se vean las cicatrices, para que se vean las huellas, para que se vean los añadidos. Cuando ves así se ve muy bien cuáles son las ventanas que están añadidos y tiene esta condición un poquito casi de recorrido arqueológico, ¿no? Un trabajo bonito, como sabéis, los medievales se cimentaban muy mal, entonces hay aquí unas vigas postesadas que hacemos aquí que aumentan la dimensión de la cimentación, con acero inoxidable. Es una pieza bastante, vamos, ahí está dibujada muy elemental, pero estructuralmente es interesante y constructivamente tuvo su cierta complejidad. Y las bóvedas, lo que hacemos es que esta casa, abajo hay bóvedas, luego ya cuando ya en el 16 y 17 se empieza a construir ya está más de artesonado, y en el 20 se hace una construcción que recorre pues ya las cubiertas tal y como son. Entonces las bóvedas, con el problema de que las bóvedas de Cáceres se mueven toda la vida y sueltan arena, decidimos también por una cuestión de protección, están protegidas con un artesonado de madera, con una funda de madera, ¿no? Entonces están, que es quizá la intervención más importante, ¿no? Aquí se ven las bóvedas, ¿no? Estamos entrando ya en una habitación, ¿no? Cómo las bóvedas se... claro, estas son las diferentes habitaciones que funcionan, esto ya digo, esto es del 16, todo, con una serie de bóvedas, no voy a pararme mucho en ello, pero que tiene esa condición, ¿no? De como casi de un barco invertido, ¿no? En el fondo hay un aislamiento que permite que funcione mejor, encima está la bóveda histórica de ladrillo con su revoco y luego está ese armazón de esos camones y luego esas bóvedas construidas en madera, ¿no? Son, igual que aquí había unas piezas de mirador, pues también se tratan con madera, ¿no? Se deja en el fondo casi una reconstrucción interior de lo que hay, una reconstrucción, una duplicación, ¿no? Especular de lo que hay. Y las entradas, ¿no? Aparecen, cuando aparecen puertas, pues aparecen ya la posibilidad de cerrarlas y ocultar ese peso de la historia, ¿no? O en realidad, o dejarlo visto, ¿no? A las diferentes piezas, el cuarto de baño, por ejemplo, que tiene también esa cosa, que es esta ventana, que es quizás la ventana de revoco cacereño más bonita que hay en Cáceres, con unos lagartos, ¿no? Y que está ahí un poco hablando de cómo era Cáceres histórico. El Cáceres histórico era todo revocado, pero en realidad en un momento determinado, después de la Guerra Civil, se decide quitarle el revoco, ¿no? Por eso sí. Atrás ya la pieza del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI, perdón, aparece esta pieza nueva, ¿no? Y que tiene esta dimensión pequeñita, ¿no? Y que tiene ese pequeño aljibe, también un poco casi como un jardín suyo, ¿no? Subimos para arriba, la escalera que se ensancha y que habla también de cómo convivir el trazado histórico con las nuevas construcciones, una escalera totalmente nueva, pero está donde estaba la escalera histórica y cómo se va transformando en cada elemento, ¿no? Y cómo algunos elementos que no tocan, esto es nuevo y esto es histórico, pues entonces se deja la pieza sin tocar, ¿no? La planta de arriba, es muy bonito ver que estos claustros de Renacimiento cacereño, al tener dos columnas, en realidad lo que acaba teniendo es esta especie de bueno, no sé por qué sale esta de aquí, me he equivocado
he puesto una planta que no era, pero bueno, tiene esta, digamos, esta construcción en U, y ya este, lo que es el atrio transformado, con esas ventanas más cacereñas, ¿no?, que hacen estas transparencias, que hacen estos juegos, ¿no? En el fondo, como veis, a veces la arquitectura se hace con muy poco, ¿no? En realidad, transformando lo existente, haciendo los huecos precisos, acabas produciendo una arquitectura que tiene ese artesonado, que tiene esa ventana, que tiene esas visiones cruzadas, y cada uno de estos dormitorios que van teniendo... Este es interesante porque es el origen, ¿no? Esta es lo que es la torre y el zaguán, ¿no? Pues el origen estaría aquí en segunda planta, ¿no? Segunda planta, y que es bastante interesante ver cómo es una pieza tan pequeña con esas ventanas geminadas, ¿no? La jimez, este que se dice, y estas, en este caso, las serigrafías de los caprichos de Goya que le pasa a Gerard Alvear, de la que hablaremos después. Bueno, otro cuarto, no me voy a enrollar muchos, ¿no? En la planta alta ya se hace una arquitectura contemporánea del siglo XXI con su lucernario, ¿no?, aceptando esa condición superpuesta de elementos diferenciales, ¿no?, como estos ya funcionan como una pieza autónoma, ¿no? Y el claustro, que se entiende muy bien, debajo estaría lo del siglo XVI, esto ya es nuestro, y esto es nuestro, tratando de ser como de tradicional de Cáceres, y esto ya es un poco la seña que conecta o que vincula con el edificio. Al final, esto es lo que a mí me interesa más, ¿no?, la condición de un edificio que se ha construido por piezas y que al final tiene, a partir de una fortaleza, una pequeña casa fortificada, y cómo se va diversificando, cómo se va compactando y va haciendo que cada una de las habitaciones sea diferente e igual a las otras, ¿no? Esto es, lo vuelvo a decir, esto es principio del 15, finales del 15, 16, 17, 18, por aquí 19 y ya 20, ¿no? O sea, que es bastante bonito ver cómo se va produciendo ese añadido, ¿no?, y aparece ya también las piezas del siglo XXI, como el lucernario o, en este caso, el pequeño dormitorio. Bueno, este sería la segunda pieza dentro del casco histórico de Cáceres. La tercera sería una pequeña casita, ¿no? Esta casita está, Cáceres está aquí está el campo, más o menos, y es una pieza, pues, en una urbanización, ¿no? Este sería lo que hay detrás de la casa, que es prácticamente el campo ya extremeño, ¿no? Y, sin embargo, en la casa lo que nos encontrábamos era con este árbol, con esta encina maravillosa, centenaria, ¿no?, y en la cual era muy importante para el cliente, que aquí vemos, ¿no?, aquí los clientes tratando de convencernos, cosa que no era muy difícil, que teníamos que tener respeto a ese árbol. Ese árbol había que respetarlo, había que respetar todos los árboles lo más posible. De hecho, creo que solamente se nos murió uno de los existentes. Mantuvimos todos, los podamos tratar. Uno que tratamos de trasladar, se nos murió, pero todo esto se mantiene, ¿no? Esta encina se convierte en el edificio en un proyecto que mira a esa encina, ¿no? ¿Y cómo debía ser ese edificio, ¿no? Pues esta persona que nos lo encarga, también os diré, era el que había hecho los hormigones del edificio de Cáceres, del atrio, ¿no? Y entonces había hecho lo de atrio, de las pilastras esas de 15 centímetros, le había gustado tanto que, oye, quiero hacerme una casa, hacérmela. Y entonces nosotros pensamos de principio, bueno, si él hace hormigones, le hacemos una casa de hormigón. Y entonces fuimos a ver lo que hacía, ¿no? Entonces él hacía hormigones y hacía también balasto, ¿no?, para el tren, ¿no? Y al ver esta fábrica suya de balasto, nos dimos cuenta que ellos, para extraer el balasto, desechaban todas estas piedras. Todas estas piedras que desechaban, que en realidad son las piedras del Cáceres histórico. Se lo hicimos ver, digo, pues estas son las piezas del Cáceres histórico. Entonces, lo que nos hizo gracia este edificio era decir, nosotros nos habían obligado en Cáceres histórico a utilizar esa piedra que al principio no nos gustaba, porque sabíamos que era falsa, porque había estado revocada antes de la Guerra Civil, ¿no? Y en realidad, al final, nos encontramos con que en este nuevo edificio que estaba fuera, lo que íbamos a hacer era un edificio que miraba Cáceres viejo, iba a ser construido con las mismas piedras que Cáceres. Así que cogimos las piedras de la fábrica de balasto, y basándonos en estos chozos extremeños de pastor, ¿no?, lo que decimos son poner 9 chozos de pastor y construir una casa que fuera así, ¿no?, 9 chozos apilados, y que cada habitación fuera igual que las otras, 4x2x4x2x4x2, en planta y en altura, ¿no?, y que son, todas son iguales, ¿no?, 4x2x4, un cubo de 4x2, mirando a la encina, aquí se ve, y este sería el resultado que nosotros queríamos acabar, con esa piedra reciclada de la fábrica que él tenía y que a su vez se vinculaba irónicamente con Cáceres, ¿no?
Este es la primera maqueta que hicimos. Luego decimos que había que forzar una ventilación cruzada con algún sistema de ventilación arriba. Y luego, por edificabilidad, tuvimos que quitar una de las piezas y nos salió ahí un patio, ¿no? Este es el primer croquis casi del edificio que íbamos a hacer. Y esta era la planta, ¿no? Es una planta que, como veis, son módulos de 4,2 por 4,2 y 4,2 de altura, ¿no? Que va dejando entre medias unos espacios donde se alojan los cuartos de baño, los armarios, los electrodomésticos, los baños, ¿no? Y, sin embargo, en cada una de estas piezas puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Nosotros, al final, esto está hecho con dos vigas, bueno, cuatro vigas en U, están aquí. Esto es una viga, esto es otra viga, esto es otra viga, esto es otra viga. No hay ningún pilar. Hacemos esos 9 cubos, que los intersticios se construye lo que se necesite y que, en el caso del salón, simplemente se quita esa pieza para dejar el salón comedor un poquito mayor dimensión, ¿no? Claro, esto en realidad viene de estos dibujos, por ejemplo, de Durán, ¿no? O sea, que Durán también hace esta casa de 3x3, ¿no? Y cuando necesita hacer una sala más grande, pues elimina, ¿no? Elimina esas piezas, ¿no? Que es lo mismo que hacemos nosotros en el salón, ¿no? También esta es una pieza que siempre nos ha fascinado. En este caso es de dos plantas. Luego hemos hecho una casa de ladrillo que también está basada en esto mismo. Pero vamos, esa idea de los 9 elementos distribuidos, ¿no? Algo que también tiene el Palacio de las Veletas de Cáceres. Aquí ves, no es exactamente cuadrado, pero tiene 3 ventanas aquí, 3 ventanas aquí. O sea, salen 9 módulos, lo mismo. Es muy cacereño. O incluso la antigua cisterna hispano-musulmana, ¿no? Del Palacio de las Veletas, que es maravillosa y que mide 4x2 por 4x2 cada módulo, ¿no? O sea, acababa cerrando un poco el círculo. Estos 4 elementos por 3 luego, ¿no? En vez de 3x3. Pero es bonita esta condición escalar, que es lo que en el fondo se ve aquí, ¿no? En el centro hay una escalera que baja al garaje y a la zona de máquinas, ¿no? El cuarto de estar, aquí está la cocina. Este es el dormitorio de padres con un pequeño estar. Este es el dormitorio de hija, un pequeño estar, y este es un pequeño patio, ¿no? Entonces se van viendo estas enfiladas de cada habitación. Ves la totalidad de la casa, ¿no? Bastante, bastante bonita. Es una casa, no sé qué hace esto aquí, se me ha colado, no sé por qué tengo que ver por qué ha aparecido ahí, pero esto es este es el asunto, ¿no? El resultado al final, ¿no? Es esta pieza que va mirando los árboles, que se han mantenido todos. La jardinería nos la hicieron Benavides y La Perch, que son las mejores jardineras de España. Tiene esta cosa un poquito así dejada, ahora está esto inmenso, y tienes estos encintados un poco también como las casas cacereñas, y jugando solamente a la gran profundidad, ¿no? Dado que son 4 vigas cruzadas en forma de U, pues hacer una estructura muy, muy rígida en los bordes, que es este muro de piedra de gran grosor, ¿no? Y que permite, arriba estarían las vigas, y permite ventilar por arriba la ventilación cruzada, ¿no? Ya esta visión, que como veis, desde cualquier punto se ve el final de la casa, o sea, se ve cruzada. Es una casa que se vive muy bien, porque en invierno, en otoño y primavera, se funciona muy bien por aquí, incluso en invierno, o sea, que no tiene pasillos, porque en realidad se circunvala, ¿no? Es una casa curiosa, ¿no? No tiene ningún pasillo, bueno, nos gustan mucho estas cositas que aparecen en las piedras, un poquito que hablan también de la historia geológica, ¿no? Y cómo las distintas ventanas pues van enmarcando como los distintos ambientes, ¿no? El jardín, el pequeño jardín, el pequeño patio, el pequeño cuarto de estar, el pequeño comedor. Todo el rato la discusión con este cliente era, ¿no será muy pequeño? 4,20 por 4,20. Y discutimos y discutimos. Le hicimos hasta una maqueta de 4,20 por 4,20 por 4,20. Pero claro, la altura hace mucho, ¿no? La altura hace mucho. Que aparece en este caso la ventana ahí arriba, que da, esta es la viga en U. Esta es la viga en U. O sea, en realidad funciona la viga esto, como os podéis imaginar, pero la viga en U es esta. Entonces ahí hay esos pasillos donde aquí ventilamos, hacemos la ventilación cruzada de cada habitación, ¿no? O sea que todas las habitaciones tienes esta ventilación cruzada que climáticamente funciona increíble, y la verdad es que ha funcionado, digamos, termodinámicamente es una pieza que ha funcionado de escándalo, ¿no? Están algunas de las piezas, ¿no? La chimenea en este caso también se integra como un elemento de mueble, ¿no? Y tiene un poco, aquí se ve, ¿no? La viga en U. Es esto, en realidad la viga que funciona, como veis, es este tamaño, con esa ventanita ahí. Ahí se ventila, ahí están también algunas instalaciones, ¿no? Y este, todo lo que es la parte de arriba está de hormigón, porque es lo que es la viga, y todo lo que es la parte de abajo está hecho de madera, porque es un mueble, ¿no? Entonces, esto es lo que decíamos de la,
las vigas en U, cómo se cruzan, esas vigas en U con las ventanas que permiten la ventilación cruzada, y esto, ¿no? Aquí se ve muy bien, es decir, esto no es estructural y todo esto se puede quitar porque es el mueble, ¿no? Son dos armarios, no tiene ningún pilar, ¿no? Y es bastante, bastante bonito. El cliente tuvo la duda en algún momento de poner algún pilar, pero bueno, al final también al final le convencimos de que era interesante, ¿no?, esta cosa estructural y funciona muy bien porque ventila muy bien, ¿no? Se ven las enfiladas muy bien de los dormitorios, cómo pasan por el patio, cómo van dando diferentes cuestiones, y luego esa escalera, pues, que baja al sótano, ¿no?, simplemente. Al final la casa es una casa que tiene un pequeño estanque, ¿no?, donde se bañan, y que tiene esta encina, la encina principal es esta, la centenaria es esta, este es el dormitorio de padres, el cuarto de estar de padres y el cuarto de estar, que acaban mirando todos a la encina, aun cuando luego hay un alcornoque aquí o hay otras piezas, ¿no? Esta es un poco la casa. Y el último edificio, no sé cómo va el tiempo, el último edificio que os voy a contar es el Museo Helga de Alvear, que ya está fuera del recinto histórico. Hemos visto atrio, ¿no?, hemos visto pared de Saavedra, y ahora vamos a ver el Museo Helga de Alvear. El Museo Helga de Alvear, hay que hablar también de la persona, ¿no? La persona, Helga de Alvear, ¿no? Ella dice, a mí me interesa el arte contemporáneo porque nos habla de nuestro tiempo y de nosotros mismos, porque crea y desarrolla lenguajes que pueden explicarnos de manera nueva el mundo que nos ha tocado vivir y del que a menudo solo conocemos la superficie. Esto es bonito porque si lo cambiáis arte por arquitectura, en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, a mí me interesa la arquitectura contemporánea porque no habla de nuestro tiempo y de nosotros mismos, ¿no? Porque nos habla de nuestro tiempo y de nosotros mismos, porque nos desarrolla lenguajes que pueden explicarnos de manera nueva el mundo, ¿no? Esto al fin y al cabo es la arquitectura, ¿no? Se lo decía Moneo cuando le dieron, yo creo que en una de las lecturas del Círculo de Bellas Artes, no me acuerdo si era la, cuando le dieron la, cuando tomó el cargo de miembro, ¿no?, decía que él daba las gracias a la arquitectura porque le había permitido ver el mundo a través de ella, ¿no? Bonito entender la arquitectura como un método de conocimiento, ¿no?, como un método de mirar hacia el mundo, ¿no? Bueno, Helga es una persona increíble que decidió donar toda su colección a Cáceres y es una colección peculiar. Ella sostiene que el arte conceptual empieza en Goya, en concreto en Los Caprichos, ¿no?, y acaba un poco lo que se dice en Ai Weiwei, ¿no?, con esa descendent light, esa lámpara china que se cae y se rompe, ¿no?, y que tiene ese aspecto también que habla un poco también de Tatling, ¿no? Ya sabéis que Ai Weiwei es arquitecto también, siempre me gusta él relacionar esa pieza con Tatling, ¿no? Esta es Ángela de la Cruz, ¿no?, por hablar de un arquitecto, hemos visto a Goya y Ángela de la Cruz, que es la artista más importante española, por si no lo sabéis, tomar nota porque tenéis que conocer a Ángela de la Cruz, ¿eh? O Sol Levitt, que es uno de los artistas minimalistas más importantes también del mundo. Bueno, es una colección, podríamos pararnos mucho en ellas, a mí me gusta pararme en estas dos españoles y dos extranjeros, ¿no?, uno más contemporáneo como es Ai Weiwei y uno más clásico como es Sol Levitt y uno más contemporáneo como es Ángela de la Cruz y uno más clásico como es Goya, ¿no? Pero bueno, es bonito ver, como ya ve, que ese mundo es una historia plana. Desde Goya hasta ahora, la historia del arte conceptual es bastante plana, ¿no? Primero hicimos una obra, pues esta clase se podría haber llamado 5 obras en Cáceres, pero esta no la voy a explicar, la voy a pasar por encima, que es la restauración de esta casa del Millón, que es una casa en el límite. Este es el límite, digamos, del casco histórico. Para allá es casco histórico, para acá es Ciudad Nueva. Esto es siglo XIX, bueno, 1913, principios del XX. Y aquí empezamos con la transformación de este entorno para albergar el campus de la colección Helga de Alvear. Entonces, dimos bueno, las intervenciones exteriores ya veis que son mínimas, es una catenaria con unas luces, una puerta bien dispuesta, pero sin embargo en el interior es interesante que esta casa, que era una casa que la habían hecho dos hermanos, la casa del Millón se llamaba porque había costado 1 millón de pesetas, ¿no? Entonces la habían hecho dos hermanos, uno pobre que tenía esta casa y uno rico que tenía toda esta casa. El rico tenía también hasta abajo y esta escalera solamente se quedaba ahí, no tenía 2 plantas. Entonces, de ahí nosotros teníamos que conseguir hacer unificar, ¿no? Una cosa que eran dos, que aparentaba ser uno, pero en realidad eran dos, como las torres, nosotros teníamos que conseguir que fuera una unidad, ¿no? No me voy a enrollar mucho en ello, es una restauración ortodoxa para el centro de arte, muros blancos, aire acondicionado en el rodapié, ¿no? Cosas muy elementales, ¿no? El atrio, patio se cubre con este sistema de iluminación que está controlado con toldos, como veis ahí reflejados, y una escalera que se
que unifica ya el conjunto de arriba abajo y que permite que funcione completamente. Otra vez una escultura de Ai Weiwei, ¿no? Yo creo que es una artista muy importante para el arte contemporáneo. Otros artistas aquí, bueno, no voy a parar mucho. Lo que pasa es que a mí me interesa de esta pieza que este es lo que era la Fundación General Alvear, y nosotros lo que hemos hecho después es lo que es el Museo General Alvear, que es esta otra pieza, ¿no? Estamos aquí en el límite de Cáceres, de ahí para allá es el Cáceres histórico, de aquí para acá esto ya es 19-20, y esto es lo que es el Cáceres duro del siglo XX, más rabiosamente duro, ¿no? Está la calle Camino Llano y está, por ahí arriba está la calle Pizarro, ¿no? Y aquí nosotros al final lo que hemos planteado es de esta pieza que eran dos y se convirtió en uno, ahora lo hemos vuelto a duplicar haciendo una pieza de volumen similar que se complementa, ¿no? Son dos piezas que están como mirándose, una de principio del siglo XX y una de principio del siglo XXI, ¿no? Eso viene de un concurso de 2005, lo digo para que veáis la cintura que hay que tener con los clientes, ¿no? Nosotros ganamos un concurso en 2005 para hacer un edificio que era el Centro de Arte General Alvear, que estaba aquí la Casa del Millón, y que iba a ser un edificio de 20.000 metros cuadrados que iba a costar 40 millones, ¿no? Eso ganamos el concurso, joder, qué contentos estamos, tal, tal. Esto estamos hablando de 2005, este edificio lo hemos acabado el año pasado, ¿eh? O sea, por lo tanto, 17 años, ¿no? Era bonito porque el edificio trataba de establecer vínculos o vínculos peatonales entre la calle Pizarro y la calle Camino Llano, de tal manera que la gente que va por la calle Camino Llano, que está en la ciudad nueva, cuando tiene que entrar a la ciudad histórica tiene que dar unas vueltas por ahí para llegar a este punto, ¿no? Es una cosa, hay como un tapón, ¿no? En el fondo es una ciudad amurallada, ¿no? Y eso se sigue notando, ¿no? Nosotros decíamos que era interesante un museo en el cual tú pudieras entrar, recorrer por el exterior y salir a la calle Camino Llano, es decir, que tuviera una cierta conexión arriba y abajo. Esto no se pudo hacer, evidentemente 2005 ganamos el concurso, 2006, 2007, 2008, crisis total, no se puede hacer este edificio, ¿no? Y ahí estuvimos unos años, ¿no? Nos dijeron, oye, vamos a hacerlo de la mitad, de 10.000 metros cuadrados. Pues aquí está el de 10.000 metros cuadrados, ya con un poquito de jardín, ¿no? La conexión también de la calle Pizarro a Camino Llano, por aquí, ¿no? Y pues hemos dicho que el otro costaba 20.000 metros cuadrados, 40 millones, ahora tenemos 10.000 metros cuadrados, pues 20 millones, ¿no? Y al final ya, oye, que seguimos fatal, yo le dije, ¿cuánto dinero tenéis? Ya había fallecido el pobre Luis, el primer proyecto es con Luis y este ya es sin Luis. Digo, ¿cuánto dinero tenéis? O sea, que eso es bastante importante llegar a un momento y decir, oye, pero ¿dónde estamos? Tenemos 10 millones, ni un euro más. Pues 10 millones, 5.000 metros cuadrados. No, es bastante fácil de resolver, ¿no? Todos los presupuestos, por muchos cálculos que eches, son así. Entonces, 5.000 metros cuadrados, pues vale un edificio de 5.000 metros cuadrados, que ya no vale la pena meterte en esta geometría oblonga más compleja, tal, sino que como vamos a optimizar los espacios, son 5.000 metros cuadrados, tiene que ser todo muy óptimo. No vamos a tener ni zaguanes, ni almacenes, ni nada. Esto es el trasto que al final decimos que se tiene que hacer, que es un trasto que Helga compró esta casa, entrábamos por ahí, por la calle Pizarro, bajábamos, entrábamos a este edificio y aquí se hacía un gran jardín, cosa que estaba bastante bien, y seguíamos manteniendo esa idea de recorrer el edificio por dentro, como luego veremos. Yo no sé, se nos han colado por ahí unas fotos, que no, unas imágenes que no sé dónde vienen, pero bueno. Y esto sería lo que es, o sea, esto lo que era el edificio de la Fundación Helga de Alvear, esto es el nuevo edificio que coge desde la calle Pizarro, que está aquí, hasta la calle Camino Llano, cogiendo las alineaciones que existen, por eso sale un poco oblondo, un poquito movido, ¿no? En realidad todo el mundo pregunta, oye, ¿por qué habéis hecho esto? Es una cosa como artística, como de arte minimal. No, no, en realidad es esta alineación más esta alineación. Y como hay que aprovecharlo, 5.000 metros cuadrados tiene que ser la mayor cantidad de metros cuadrados, pues ya está, todo sale. Esto está hecho ascensor grande para carga y descarga, ascensores pequeños para persona, un cuartito de baño, zona de máquinas, escalera de incendios y ya sin pilares, ¿no? Al final, en la siguiente planta, que es más grande, vamos bajando. Ahora vamos a ir, es un museo descendente, ¿no? Es un museo típico urbano, de que es la estructura, museo descendente, es ese museo que tienes una colección grande, una planta pequeña, entonces vas poniendo el museo, entras por abajo, subes y luego vas cayendo, como el Guggenheim o el Thyssen, ¿no? Pero aquí entramos por arriba, ¿no? O sea, es un museo descendente invertido, entramos por arriba y vamos bajando, ¿no? Entonces te va saliendo. Nosotros, como no se sabía muy bien, excepto si os fijáis, solamente hay una cosa que siempre se supo que iba a ir, que es la pieza de Ai Weiwei, que en realidad iba a estar siempre ahí en la entrada, ¿no? En la entrada, pues lo que hacemos son espacios que no tienen pilares por ningún sitio, ¿no? Son todos espacios limpios, llegando hasta este de aquí que tiene 24 por 24, ¿no? Es una sala de 24 por 24 metros con una estructura
exageradita, en la cual ya veis, escaleras de incendios, evacuación, instalaciones, ascensor de carga y descarga, ascensor de personas y un cuarto de baño de minusválidos, ¿no? O sea, de, bueno, de dimensión para que quepa una silla de ruedas. Nosotros ya es lo que hemos optado en casi todos nuestros edificios. Ponemos en cada planta un aseo completo de digamos, de accesible, ¿no? Porque eso yo me acordaba que cuando dábamos clase en esto lo voy a decir porque es porque os encanta poner muchos cuartos de baño a todos los alumnos de esta escuela. Pero cuando dábamos clase en Lausanne, que había 2.000 alumnos, había una planta abajo en el sótano que había, como este salón de actos, había pues, 50 cabinas, bueno, 40 cabinas de hombres, 40 cabinas de mujeres. Estaba así, abajo. Pero arriba, al lado de la cafetería, había un aseo de minusválidos. Pues los 2.000 personas pasamos por el aseo de minusválidos. Algún día bajabas abajo, pero todos los alumnos, todos, ibas a tomarte un café, ¿no? Al aseo. O sea, y realmente con un aseo daban servicio prácticamente a 2.000 personas. Yo veo las plantas vuestras que hacéis, esto no es una crítica, ¿eh? Es con todo el cariño del mundo, y siempre hay 6 o 7 aseos por planta. Nosotros hemos llegado a la conclusión que un aseo de minusválidos por planta, con accesibilidad, para personas de accesibilidad reducida, resuelve totalmente, ¿no? Ya sin sexo, ni problema. Ahí entra todo el mundo, no hay más problema. Bueno, ese es el, esto no era una cuña publicitaria. Y bueno, este es el de abajo que ya era aquí. Como veis, es un edificio descendente que tiene tres plantas de sala de exposiciones y esta última, que es la de carga y descarga, con un pequeño almacén de paquetes y de cajas, que sin embargo se ha utilizado para exposiciones. Porque lo que es interesante es esto que pasa en los museos. Este museo tiene 3.000 piezas y de esas 3.000 piezas solamente se exponen unas 500. Sí, llega, me parece que hay 200 ahora. 200. Luego, en realidad, hay que tener un gran almacenaje. Aquí no lo tenemos, porque lo que querían era exponer cuanto más posible, ¿no? Vamos a verlo aquí. ¿Qué se ve? Entonces, nuestro edificio, yo ahora lo veo y digo, joder, está mucho mejor que el concurso que ganamos, ¿eh? El concurso que ganamos era 20.000 metros cuadrados, habríamos ganado más dinero. Sí, pero es mucho peor. Era mucho peor. Este está fenomenal porque tienes un jardín cerrado, que tiene su puerta, que se abre y se, durante el día, que se puede recorrer, las personas pueden recorrer desde una, de la parte alta de la ciudad que está aquí hasta la parte baja, recorriendo por aquí y bajando por aquí, que en realidad tienes cuatro plantas de 5 metros de altura, bueno, son cuatro plantas de 5 metros de altura, la sala de máquinas arriba, simplemente como una caja abierta para ahorrar lo más posible y dejarlo simplemente como un edificio casi como, como incompleto que se ve ahí, ¿no? Ahora vamos a ver. Y en cuanto a la fachada, queríamos que tuviera, en los museos son cajas negras, todo el mundo quiere que sean cajas negras, los curators quieren que sean cajas negras, pero los arquitectos queremos que no sean cajas negras, siempre queremos que por lo menos haya localización, ¿no? Luces de localización, que tú sepas dónde estás, que vayas viendo la ciudad, ¿no? Entonces, en realidad, el edificio tiene una vocación de ser una caja negra, por lo tanto, iba a ser una fachada lisa totalmente y alguna ventanita que abre para localizarse, ¿no? Donde estás en cada planta, ¿no? Pero bueno, como la Fundación Helga viene a Cáceres porque Toño y José de Atrio convencen al presidente de la, comunidad, de la Junta de Extremadura, de que había que hacerlo, ¿no? Les convencen ellos, y es una institución hermana, pues desde el principio hacíamos la broma en el edificio grande de que eran dos instituciones que una y otra encajaban, ¿no? Cuando se fue haciendo más pequeño el edificio ya no encajan, pero tienen la misma fachada, ¿no? Con distinta escala, ¿no? Entonces, esta fachada que habíamos hecho en Atrio, que todos son huecos, aquí la convertimos en la parte alta, por ejemplo, cuando está así, ya empiezas de más dimensión, esto sí que tiene ya, estas son legales, de 20 centímetros por 60, ¿no? Tiene más dimensión, con unos encofrados, era muy importante el sistema de encofrados, y que cuando hacía la caja negra, en realidad es un muro que tiene esa textura, ¿no? Eso permite que el edificio tiene esa especie de vibración todo el rato a lo largo del día, ¿no? Aquí se ve muy bien, ¿no? Lo que es ciudad histórica, ciudad moderna, Camino Llano, Pizarro por ahí arriba, la fundación, el museo, con sus cuatro plantas de 5 metros, y la sala de máquinas arriba, que está abierta con los pilares así, haciendo como una especie de construcción incompleta, ¿no? Ahí arriba, una sensación un poquito de que el edificio no se remata, ¿no? Es un poco un mecanismo bastante elemental, pero que queda, que resulta, ¿no? Al final vamos a hacer aquí un almacén, vamos a complementarlo con un almacén para meter esas 3.000 piezas, que no estén lejos. Aquí se ve esta muralla que hay ahí, y nada, la restauramos, 3 pesetas, y el edificio como aparece, ¿no? Como la importancia que acaba teniendo simplemente un mecanismo de dejar una planta arriba para las máquinas que esté ventilada, ¿no? Que esté con los pilares simplemente. Acaba siendo en el fondo el mecanismo
formal más importante del edificio, ¿no? Entonces, la relación con el edificio de la Fundación, que es un edificio, como decía antes, del principio del siglo XX, y aquí estamos en la calle Pizarro. Esto a mí me encanta porque tiene, allá la gente entra por aquí, es bastante sorpresivo, tú vas por la calle Pizarro, que es una calle siglo XIX, siglo XX, y llegas a esta casa que es igual que las demás, como se puede ver, ¿no? Una casa igual que las demás, ¿eh? Que pone ahí Museo Helga de Alvear, ¿no? No sé qué algo se ha estropeado entre medias, pero bueno, aquí está el museo, exactamente qué ha hecho. Este es el museo, el dibujo iba a ser el museo de la fachada, pero bueno, que esta es una fachada existente, que le hemos puesto los junchos de bueno, las piezas de piedra bordeando los huecos, y los voladizos ya también de piedra, y la cornisa también de piedra, el granito de Extremadura, que se reconoce como algo que es contemporáneo, pero a la vez sabes que es algo que existía, ¿no? Y entonces en el interior está este zaguán, donde queda paso a la colección, ¿no? Un zaguán que tiene esas puertas, ¿no? Que permite entrar, y luego ya se entra directamente. Es bonito porque, claro, en este afán de hacer lo más posible, el vestíbulo es este exterior, no lo he dicho antes, pero no hay vestíbulo, el vestíbulo es aquí, está aquí. Aquí están las taquillas para los niños, que ya sabéis que son los máximos usuarios de los museos. Aquí hay un lucernario que ilumina la sala que está debajo de esto, pero en realidad el vestíbulo es esto, que se ve desde aquí, el Cáceres nuevo, casi como una pieza de Antoñito López, porque al estar recortado con el techo, el suelo y tal, acabas enmarcando un trozo de la ciudad que es horroroso en su digamos, mala construcción, porque siempre es como una trasera, pero de repente acaba convirtiéndose en un objeto casi hasta interesante, ¿no? Y aquí entramos y no hay vestíbulo, entras aquí y ya entras directamente a ver la pieza de Ai Weiwei que está ahí. Esto se ha colado por aquí, algo se ha cometido un error. Entras aquí directamente al vestíbulo, tienes el Ai Weiwei como pieza que figura mucho. A mí me gusta mucho, también para vosotros, que veáis el sistema de aire acondicionado, ¿no? Son esos agujerillos de ahí, simplemente, de ahí impulsan, porque tiene las toberas detrás ocultas, y retornamos por aquí, ¿no? Se ve muy bien, es un sistema bastante optimizado, ¿no? Las escaleras, que tiene esta condición, o sea, como veis, el edificio es todo de pladur por dentro, porque es lo que quieren los curators, ¿no? Que puedan modificarlo mucho, y sin embargo la escalera es el único elemento que tiene luz, que trabaja, que se construye con esas lucernarios que permiten esas luces ahí. Y abajo pues un Dan Graham, piezas con los lucernarios, ¿no? Ese es un Elgin and Draxler, ¿no? Esta es una pieza de Elgin and Draxler que en realidad se está riendo los museos, ¿no? Es un museo apilado con otro museo, con otro museo, con otro museo, con otro museo, ¿no? Habla un poco de la sobreabundancia de los museos. Este sí ha salido bien, este aquí se ve muy bien, ¿no? Es el edificio histórico, la cota de entrada que es esta más bien, como aquí se baja, aquí está la pieza de Weiwei, la sala. Aquí hay ciertas dobles alturas que se producen en el almacén, ¿no? Más piezas. La Citadín. ¿No? Y esta, la verdad es que esta pieza de aquí de Hugo Rondinone no podía estar mejor, ¿no? Aquí que esta pieza, este olivo de aluminio fundido, ¿no? Que funciona fenomenal con la textura granulada de este del museo, ¿no? Que habla de esa condición de la arquitectura urbana que tiene que tener cierto grano, ¿no? No puede tener esa condición más plana, acaba siendo muy dura, y sin embargo aquí veis ese sistema de muro en peine y de pilares arriba, pues permite que ese edificio, que en el fondo no deja de ser una caja, tenga esa cualificación, y cuando ya le pones el Rondinone al lado, pues ya claro, funciona de miedo. Aquí, muy importante para nosotros esta cosa, ¿no? Estos Cáceres, el Cáceres de verdad, el histórico estaba revocado, ¿no? Pero en el fondo se acaba después de la guerra. Esa primera incisión, que es la corta de los el recorte de las torres, que luego algunas se falsean, y después de la guerra el desmontaje de los revocos para dejar la piedra vista, ¿no? Y aquí todavía en el siglo XIX ya se ve, en el siglo XIX y XX todavía se mantienen los revocos, y esta pieza un poco está haciendo de transición, ¿no? Los muros estos de piedra, que hablan un poco de este lugar, y esta otra pieza que habla más de los vínculos con la arquitectura del siglo XX también, pero también con las arquitecturas históricas que eran arquitecturas de revoco, ¿no? Continua, ¿no? Y que lo más importante para nosotros es esta condición de que desde la calle Pizarro tú recorres por esta casa, vayas por aquí, bajas por aquí y ya te vas por aquí, ¿no? Conectando, ¿no? La
Plaza Marrón y la calle Pizarro a través de los jardines y el edificio, ¿no? Se ve aquí muy bien cómo se baja por ahí a la calle Camino Llano y cómo aparece esa especie de escalinata o escalera. Bueno, este es el edificio. La verdad es que los museos luego tienen más cosas, ¿no? Esto es bonito, que era lo que yo decía, la participación. Los museos no son solamente eso, sino acaba teniendo una importante... eso es importante entenderlo, ¿no? La comunicación, ¿no? En este caso la página web, todos lo sabéis, esto es de Thomas Hinshorn, ¿no? Esta pieza, y, o las piezas que se hacen específicas, site específico para la ciudad, como esta cuchara que se ha hecho aquí, que es maravillosa, ¿no? O piezas, los libros, ¿no? Los amigos, ¿no? Acaba siendo una red de relaciones, ¿no? Un museo acaba estableciendo una red de relaciones que cataliza el cambio de la ciudad, ¿no? Las visitas, las conferencias, ¿no? ¿No? En el fondo este cacharro que hay aquí, ¿no? Que es esta pieza, trata de ser como un faro, ¿no? Un faro que ilumina Cáceres y que establece vínculo y en cierto modo así ha sido. Traía una película que estaba linkada a esto, pero que no sale, o sea que la voy a poner. Del edificio ya acabado. Sí, va. Aquí se ve. No se ve nada. No se ve nada. Voy a empezar desde el principio porque es bonito. Este es un vídeo que hizo un sobrino mío. La verdad es que a mí me gusta mucho trabajar con asiduos, con familia. Me gusta mucho, tanto a Carlos como a mí, tener trabajadores siempre muy fijos, ¿no? Es un vídeo que habla del museo vacío, ¿no? Es lo que siempre se graba, ¿no? Se hacen vídeos o fotos de los museos vacíos, ¿no? Preparados un poco, esos espacios expectantes para que la gente llegue, ¿no? Bueno, ya con las piezas, este es otro Ai Weiwei, ¿no? Este es un... no sé, Weiwei, este es... Museo Azul. O la Furelia, eso, sí. No, la Furelia, eso. Y esto es lo que decíamos antes, que no se entendía. Entramos desde la calle Pizarro, se baja y ahí se entra directamente. El vestíbulo es ese espacio que está abierto al exterior, ¿no? Es cuando uno, es que este vídeo que hablar un poco de cómo la gente empieza a entrar al zaguán. La relación con la, que a veces las fotos no lo dan, la relación con la calle Pizarro, la relación, ¿no? Y cómo se baja desde la calle Pizarro, evidentemente tiene un ascensor para personas con movilidad reducida. Y eso es lo más bonito que yo decía, que este es el vestíbulo, ¿no? Ese vestíbulo es donde ocurre todo, donde la gente mete las cosas en las taquillas, ¿no? Que a su vez tiene un lucernario, ¿no? Y esa es la conexión que uno puede bajar para irse a la Plaza Marrón o bajar a la calle Camino Llano, ¿no? Y este es el vestíbulo, que yo os decía que es un vestíbulo que está al exterior, que nos ha permitido, con muy poco dinero, tener un espacio donde la gente se reúne, ¿no? Y a los interiores, en este caso ya totalmente tabicado, o sea, el edificio está preparado para que no tuviera ningún pilar, pero luego se acaba para el montaje, el curator, que fue José María Viñuelas, que falleció hace 2 años, tristemente desaparecido, y que hizo este montaje. En realidad acaba tabicando bastante el interior, pero acaba dándole a las piezas el lugar y la dimensión que requiere, ¿no? La verdad es que es muy importante, ¿no? Entender que los arquitectos trabajamos, pero luego son los curators, los coleccionistas, los que acaban dándole vida, y cómo, digamos, acaban acogiendo las piezas, ¿no? Bonito ver a esta niña con los Juan Muñoz, ¿no? Y la cuidadora aterrorizada. Claro, el museo no es nada. El museo no es nada si no hay personas, ¿no? El museo como archivo, sí, es el almacén, ¿no? Es el almacén donde están las 300 piezas. El archivo es muy importante en la cultura contemporánea, pero más importante es la condición esa que hemos dicho de red de cultural que se teje con la ciudad, de red de actividades, y cómo en realidad las personas son las que son capaces de catalizar o de vivificar o darle vida al edificio, igual que veíamos en el edificio de Atrio, ¿no? Al principio. Es el vestíbulo que decíamos, exterior. El jardín. Esa paya que se ve ahí, que estamos haciendo en el almacén.
sobrino. Bueno, y cuando se va atardeciendo, cómo se va cambiando, ¿no? Que también es bonito. Bueno, pues con esto he acabado. Simplemente deciros que mucho ánimo con el curso. Yo creo que es un curso interesante. Tenéis unos profesores magníficos. Pero sobre todo yo os digo lo que os dije al principio. Ser humildes, ser servidores para los demás, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que entender la arquitectura como un servicio público. Muchísimas gracias, Emilio. Creo que no se puede comenzar mejor un curso académico, ¿no? En concreto, además, en el máster habilitante, porque de algún modo muchas de las cosas, ¿no?, que nos cuentas en clase, muchas de las cosas que vais a escuchar están ya aquí resumidas. Y lo más importante, demuestra que lo que tú nos dices se puede convertir en realidad, ¿no? Bueno, como habéis podido ver, todas las etapas del máster habilitante, aquellos que estáis ya a mitad de curso, los que estáis comenzando, están recogidas en un proyecto, ¿eh? Quiero resaltar principalmente cómo hemos podido ver algunos dibujos de inicio, los intereses que antes compartías con Luis, ahora con Carlos, se van recogiendo en esta serie de proyectos, pero al mismo tiempo has hablado de toberas, de climatización, has hablado de cómo la estructura va apareciendo en el proyecto, cómo esa intención de adelantarnos a los tiempos y de ver las posibilidades que puede tener un espacio, y todo está recogido, ¿no? Luego una clase ejemplar y muchísimas gracias, Emilio. Ahora quería pasar la palabra al resto, ¿no? A los alumnos, sobre todo, si parece, para que, no sé, si tenéis dudas, comentarios que queráis hacer. Yo creo que es el momento, tenéis una oportunidad, vamos, única, ¿no? De hacerlo. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio.